lo que empezó en un sueño es realidad. Realidad, primero, para el gobierno del estado, para Michoacán, un crecimiento enorme que le hacía falta este gran avance, este empuje para poder traer mejor desarrollo a nuestro estado. Y bueno, lo principal, al municipio de Tarímbaro, estoy agradecido con Organización Ramírez, con el gobernador, con Tona, con Claudio, porque dieron la oportunidad que sin hacer un compromiso en tiempo electoral se puede ver hecho para el bien del municipio, dotado el recurso del FAISPUN con la voluntad del gobernador y de la SCT, que agradezco al delegado, para la ampliación de la carretera que va al aeropuerto. Eso le va a ayudar mucho a nuestro nuevo parque industrial, al desarrollo de nuestro aeropuerto, pero también al municipio de Tarímbaro. Empezamos con pláticas y para nosotros, después de 8 meses, poder decir que tenemos contratos firmados con las mejores empresas mexicanas, que la infraestructura ya está empezándose la obra. Ahorita que estamos hablando, estamos perforando ya pozos de agua, ya estamos empezando a hacer plataformas, ya es una realidad. Nuestro compromiso es formar parte de la transformación de este estado a un estado industrial, un estado próspero, un estado con no solo mano de obra en el campo, sino mano de obra calificada. Nosotros queremos ser y promover y convencer y sumar a empresarios. Sabemos que es un proyecto multianual, multigobiernos. Aquí no hay un peso del gobierno, ni Tarímbaro ni de Michoacán. Es decir, esta idea, esta conceptualización de un parque, el EPA Park, es 100% una inversión privada, es una visión empresarial privada, y eso cambia. Vamos a incluir el EPA Park, por supuesto, en toda nuestra estrategia de atracción de inversión, y con esto estoy seguro, este es el primero de varios parques industriales privados, logísticos, tecnológicos, en Michoacán. Y hoy queremos decirle de frente a la estructura y al tejido empresarial de Morelia, pues aquí estamos, vamos a jalar juntos en ese gran propósito.